Todo el mundo arriba. Eso es. Esperando que todo el mundo le esté pasando bien a esta hora de la mañana. Tacita de café en mano y a cantar. Me gusta el olor que tiene la mañana. Díselo, Jorge. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Eso es. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¿Cómo le dice? Ay, qué bonita es esa vida. Aunque a veces duela tanto, que a pesar de lo que sale, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que... Gracias, Señor, te damos por este gran día que nos has dado, por esta gran oportunidad de vida, por la oportunidad de respirar, por la oportunidad de poder estar aquí, por la oportunidad de poder estar presente, por la oportunidad de decir que gracias a ti y solo gracias a ti estamos vivos. ¡Qué bien! ¡Vamos las palmitas que no las escucho! ¡Arriba, arriba! Me gusta escuchar la voz de una guitarra. Entrar por aquel amigo que se fue. Sentir el abrazo de la madrugada. Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. ¿Cómo le dicen ustedes? Sean, ayúdalo, Señor. Díselo. Pero qué bien, señoras y señores, ahí está Jorge Celedón. Qué bonita es esta vida y buenos días a todos. Buenos días a todos los que están temprano con nosotros aquí en la terapia de la mañana, esperando que la estén pasando bien el día de hoy con el programa que hemos estado preparando para todos ustedes. Bueno, señoras y señores, hay algo importante que le queremos decir y es que vamos a estar transmitiendo en vivo también a través de varias plataformas. Una de ellas es en Tuning. Ya hemos arreglado todo, ya lo tenemos listo, ya lo hemos puesto, ya gracias a Dios pusimos todo en orden para que usted pueda recibir nuestra señal a través de Tuning. Así que esto es bien fácil. Aquí está, mire, esta es la información. Descargue el app de Tuning y búscanos como Noticias Generación News. Noticias Generación News, mire cómo se escribe. Allí está nuestra radio y usted puede escuchar el segmento de noticias, puede escuchar los temas calientes del día, puede escuchar todos los que presentamos aquí en vivo a través de la terapia de la mañana. Eso es lo que tenemos y le agradecemos a ustedes todo el apoyo que le han estado dando a este programa durante esta semana. La hemos estado como que acomodándonos en todo esto.
Así que gracias, por supuesto. Y hoy, miren esto, hoy vamos a tener un tema súper interesante. Y este tema súper interesante tiene que ver con la violencia. La violencia. Vamos a tener un psicólogo, una psicóloga hablándonos de cómo salir de la violencia. Pero cuando usted piensa en violencia, usted está pensando en lo que es la violencia en la casa, en el hogar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros le decimos que vamos a ayudar a la gente a salir de la violencia religiosa? No se asusten, tranquilo. Tiene que escuchar el tema. Violencia religiosa. ¿Qué es violencia religiosa? Hay personas que son violentos, personas que tienen un control mental y violento sobre algunas personas dentro de las estructuras religiosas. Existe. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber si usted es producto de una violencia religiosa? De eso vamos a estar hablando, pero antes vamos inmediatamente con la palabra del día. La palabra del día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 10. Jesús está nombrando a sus 12 discípulos y el capítulo menciona el nombre de cada uno de ellos. Pero más adelante Jesús envía a los 12 con las siguientes instrucciones. Dice: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tengan lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vaya de ese lugar. Al entrar, digan: paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz se quede en esa casa. Pero si no se lo merece, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien ni escucha sus palabras al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdense el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como paloma. Hay una fe. El libro del Apocalipsis dice:
que había un rollo y un cordero. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de nosotros los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y sus números eran millones y millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora sí, señoras y señores, detengo la palabra del día porque así será. Cuando nosotros podemos escuchar una palabra como esa y nos podemos inspirar en todo, nos podemos inspirar en todo, pero el día será así, un de repente. Y ese día llegará. Y es la creencia de los que tenemos, de los que creemos en que nuestro Dios vino, murió, resucitó, se fue a preparar morada y regresará por nosotros. Así es. Así precisamente es y así va a ser. Gracias a todos ustedes que siempre están con nosotros aquí en la Terapia de la Mañana. Yo soy Ray Cruz. Estamos transmitiendo para todos ustedes a través de nuestras plataformas de Noticias Generación News. Y les agradecemos a todos ustedes que siempre están con nosotros, acompañándonos en todo lo que tiene que ver con los análisis que damos durante el día, con todas las noticias que tenemos para ustedes durante todo el día. Y nosotros estamos listos ya para pasar con el análisis con Carlos Chardón. Carlos Chardón siempre nos tiene acostumbrados al análisis de esta mañana y analizarnos las noticias
según va pasando. Mire, y gente, una de las noticias que a todo el mundo tiene pensando en este momento es que volvió la primera dama, Melania Trump, apareció nuevamente Melania, y mucha gente no sabía dónde ella estaba, pero ya, apareció. 24 días estaba sin aparecer. No sé, eso es por lo menos lo que nos están diciendo, lo que hemos podido, las noticias, una de las noticias que han estado siguiendo, y es a dónde se puede desaparecer una primera dama, dónde puede ir si no es a la Casa Blanca, y si no la ven en la Casa Blanca, entonces, ¿a dónde llega? Y vamos a ver los visuales de la primera aparición en público. Ahí está la primera dama, mírela ahí. Su primera aparición en público, ¿le están viendo? Bueno, casi ni se vio la noticia. Vamos a darle, ahí la tienen. Ahí entro con el presidente Trump. Y estaban buscando exactamente hacia dónde se había ido Melania Trump, porque nadie sabía dónde estaba, dónde había terminado ella, dónde había parado. Pero esto es una de las noticias que los medios han estado siguiendo, han estado cubriendo durante esta mañana y han estado hablando, y es que la primera dama Melania Trump no aparecía, y ya por fin apareció, ya se sabe dónde está, ya todo el mundo está tranquilo, pero ustedes saben, la prensa inmediatamente comenzaba a decir, pero ¿dónde está Melania Trump? Y es sorprendente, yo quiero un aplauso para la prensa, espérate, pónmelo ahí. Aquí, un aplauso para la prensa. Yo quiero, señoras y señores, señoras y señores, yo quiero un fuerte aplauso para la prensa, porque la prensa se ha comportado estupendo. La prensa se ha comportado de una manera buenísima. Yo no sé cómo... Hazlo ahí. Hazlo. Muy bien. Ellos se han estado comportando de una manera tremenda con la primera dama, porque todos han estado tan preocupados, todos han estado buscando dónde estaba Melania, dónde estaba la primera dama. Entonces, pues, cuando yo veo eso, yo digo, oye, me gusta la prensa que tenemos, porque es una prensa que está ocupada. Mayra, ¿qué tú crees de eso? Ya mismo voy a leer tus comentarios en el video. Ustedes pueden hacer comentarios aquí a la terapia de la mañana tempranito. Bueno, pero mientras tanto, vamos, señoras y señores, con más música. Ya mismo vamos a tener una entrevista con Jimmy Nieves. Jimmy Nieves se encuentra en Puerto Rico, donde hay una clínica de vacunación de mascotas grandísima. Un evento grandísimo que se está dando en este momento. Eso es lo que vamos a estar hablando en breve aquí en La Terapia. Esta canción, ¿la recuerdan? ¿Quiere ver? ¿Usted la recuerda? ¿Eh? Me encanta la quinta estación. En alguna cantina,
regresa, el sol no regresa. Ahí está la quinta estación. Bueno, señoras y señores, ya mismito vamos a tener a Carlos Chardón. Lo tenemos por aquí, Carlos. ¿Estás listo? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, ahora sí. Voy con Carlos Chardón en este momento. Ya lo tenemos en línea. Buenos días, Carlos. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, Carlos, vamos a analizar la noticia. Decía antes de que llamara que yo quiero darle un fuerte aplauso a la prensa y quiero nuevamente darle un fuerte aplauso a la prensa. A la prensa de Estados Unidos, un aplauso grande. Eso es. ¿Sabes por qué, verdad, Carlos? Vamos, dime. Han estado preocupados por Melania Trump, todos han estado averiguando cómo estará Melania Trump, que llevaba 24 días que no aparecía. Todos han estado altamente preocupados y elevando las oraciones para que la primera dama está bien. Por eso estamos aplaudiendo la prensa. ¿Y a qué se debe esta preocupación? Pues no sé. No sé, pero estaba todo el mundo que si la primera dama no aparecía. Pues mira, pero todo el mundo sabía dónde estaba. Lo que pasa es que ella decidió simplemente no seguirse exponiendo. Hicieron una operación, no quería que la presentaran sobre la operación y ahí está. Claro, pero con esto de la aparición de la primera dama ahora, hay videos, entonces The Guardian, el periódico de Londres, publica un video que dice primeras imágenes de la reaparición de la primera dama. Bueno, pero noticia definitivamente, como reapareció fue noticia. Claro, pero entonces empiezan a especular y empiezan a decir que el matrimonio no era. Se me está cortando la llamada, que vuelvo a llamar. Claro que sí. Ahí estaba. Carlos Chardón, que lo vamos a tener en breve. Bueno, entonces la gente comienza a especular y la gente comienza a decir que es que la primera dama se está divorciando del presidente. Eso es lo que yo he escuchado. Yo no sé si ustedes han escuchado eso, pero es lo que yo he escuchado. Es como que empiezan a decir, las cosas no están bien, ella está viviendo en New York, ella, cosas así. Eso es lo que empiezan a decir. Bueno, otra noticia que queremos también hablar esta mañana para todos ustedes y es el presidente de la Junta Fiscal de Puerto Rico fue recibido en el aeropuerto y allí cuando lo recibieron en el aeropuerto un hombre lo insultó, le dijo montones de cosas. Hay visuales también. Le dijo desgraciado. Tú eres un desgraciado. Tú estás haciendo morir al pueblo. Tenemos a Carlos Chardón ya nuevamente en línea. Carlos, hablaba también que hay un visual en las redes sociales donde el presidente, la Junta Fiscal de Puerto Rico, fue recibido en el aeropuerto por una persona que lo vio allí. O él estaba saliendo, algo así, y le dijo desgraciado y todo eso. Bueno, mira, si esta persona no hubiera sido de una de las familias privilegiadas de Puerto Rico, como dicen en inglés, no le hubieran dado el alimento de la desastre. Vamos a decir que hubiera nacido de un arrabal. Y por su historia se nombrará presidente de la Junta Fiscal. Sí. Recibiría el mismo abuso. No sé, porque es que en Puerto Rico todo el mundo está contra todo el mundo. Yo creo que está hecho un reglamento muy cercano. Puerto Rico es bastante que quien pueda todo el mundo trata de cuchillar. Y lo que hacen es que dicen, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ese hombre le decía desgraciado. Nadie en ningún momento le dijo, oye, gracias por tratar de resolver el entuerto
dejaron todas las demás administraciones. Nadie le dice eso. Ahora la Junta Fiscal es culpable y claro, la Junta Fiscal, para mí la Junta Fiscal no es culpable. La Junta Fiscal es insensible. Que son dos cosas difíciles. Culpable es quien embrolló al país. Correcto. Pero ¿por qué insensible? No, insensible en el sentido de que dice, mira, hay que cortar esto, no importa si las personas que no rindieron muchos años de trabajo se quedan sin pensión. Uh-huh. Eso, bueno, es lo que yo veo. Pero espérate, es que tú sabes que ya este año que entra, no hay dinero con que pagar las pensiones. ¿Las pensiones? No, se va a sacar del ingreso regular de Puerto Rico. Las pensiones las llevaron a la quiebra. Daban una ventana para que se retiraran las personas. Y esas personas, pues entonces, tomaban la ventana, se iban antes de tiempo, comenzaban a recibir la pensión antes de lo programado, y el gobierno no ponía la contribución que tenía que poner para cubrir esos últimos 5, 6, 7 años de pensión que esta persona lo ha puesto. Número uno. Número dos. En los casos regulares de pensiones durante la administración de García Padilla, no se aportó a ningún fondo de pensiones lo que el gobierno tenía que aportar. Número tres. En ese mismo gobierno se especuló, o fue en el gobierno anterior, se especuló, se fue a la bolsa de valores para invertir, y se especuló, y el resultado de la especulación es que perdimos la camisa. Una cosa que nunca sabía es, por supuesto, no perdió la camisa la compañía que vendió los bonos. No perdió el que hizo la transacción. Esa compañía se le dio una purruchada de dinero en el bolsillo. Y da la casualidad que el individuo que dirigía esto era uno de los asesores principales de una de las administraciones políticas. Ok. En otras palabras, el problema de las pensiones lo hemos creado el gobierno puesto. Este señor lo que ha dicho es, no hay dinero con que pagar las pensiones. Claro, pero no ahora le están pagar. Diciendo que es un sensible, como le dije yo hace un rato. Ah, o es que no es insensible. A lo mejor yo me estoy dejando llevar porque por lo que he escuchado. Y... Oye, pero y por otro lado, ¿por qué tú dices que es insensible? ¿Tú sabes? ¿Tú crees que él se habrá reído cuando hizo esa determinación? Yo no sé si ha podido verdaderamente sentir lo que estaba causando. Y yo pienso que sí, pienso que... Entonces no es insensible. La decisión es insensible, pero no el señor Sarrión. Okay. ¿Cuál es la alternativa entonces? Pues, no, ahí no hay alternativa, ¿no? Sí, bueno, el gobernador lo que ha dicho es voy a pagar las pensiones del Fondo General. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que si se acaba el dinero de las pensiones, se paga del Fondo General. Es decir, que ahora le van a cortar a todo el mundo. Correcto, ahí lo acabas de decir. La decisión es entonces de repartir entre muchas personas diferentes, a sí. Quienes se les recortan los servicios para poder pagar a los pensionados. Ok. Esto es lo que en inglés se llama Robin Peter to pay for, pero en español simplemente sacan los dispositivos. Sí. Tenemos nosotros que darnos cuenta que hay una razón para esta situación. Esa es la realidad. Esta situación
quienes eligieron a estas administraciones que destruyeron a Puerto Rico, lo eligieron los americanos. El pueblo lo eligió, por eso es que yo digo, ese charlatán que empezó a insultar al otro, digo, le digo yo charlatán porque la gente puede estar sentida, pero eso es una cafrería. O sea, el hombre está en un video ahí en el aeropuerto, es una cafrería. Da la casualidad que el individuo ese, el presidente de una organización cuyos miembros están afectando por decisiones del gobierno. Okay. Y este señor, pues mira, está insultó a este señor. Pero él no estaba indignado por el pueblo, él estaba indignado por su cuota. ¡Ah! Oye, pero ahí tú eres bien mal pensado. Lo que pasa es que la gente usa al pueblo como excusa. O sea, todos. Los funcionarios, los gobiernos, los políticos usan al pueblo y las organizaciones también usan al pueblo como excusa. Oye, pero tú estás demasiado directo. Vamos a ver. Bueno. Está peligroso. Ahí el carro. Mira, hay una noticia esto que interesante que nos llega desde Argentina. Vamos a ponchar la cámara por aquí para verlo. Es que procesan en Argentina a la viuda y al hijo de Pablo Escobar. ¿Por qué? Blanqueo de dinero, lavado de dinero. Ellos recibieron una fuerte suma millonaria desde Colombia que no se sabe, bueno, se sospecha que viene el narcotráfico y se inventaron unas compañías allá para limpiar el dinero. Eso fue lo que dijo y el juez dijo que esto era un claro caso de lavado de dinero. Hay un exfutbolista también involucrado. Y qué pena que 20 años después todavía esta familia esté metida en todos estos líos. Reacción. Bueno, pero espérate, ¿el dinero de dónde se vende? De Colombia. ¿Y de negocios lícitos de esta señora y este joven? No, venía de un hombre que... Dicen las autoridades que está vinculado al narcotráfico. Pero lo que hay aquí es, no es que la fuente del dinero es el problema. El problema es que no pagaron los impuestos. Ah. Ay, ¿qué fue lo que le pasó al Capó? Mire, uno se puede meter no con todo el mundo menos con el IRS. No pagó los impuestos y la cogieron por no pagar los impuestos. La cogieron por asesinato que el marido haya hecho y que ella hubiera vendido cómplice. No existe ninguna prueba. Es más, ella posiblemente no participó en eso, ni del dinero que el marido sacó por la izquierda, por la derecha y por todos lados. No, es que la señora no pagó los impuestos. Pobrecita. Bendito. Uy, pobrecito el gobierno que dice, conmigo no te metas, tú traes todo el dinero que tú quieras traer, pero dame mi parte. De acuerdo, esa es la realidad. Eso es lo que dice. Bueno, Carlos, te agradecemos el análisis en el día de hoy, gracias por haber estado con nosotros. Un placer como siempre. Claro que sí, claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón en vivo aquí en La Terapia. Mira, lo que he estado diciendo, no importa si el dinero no está o que se, no, lo que importa es que se le dé el dinero al gobierno. El gobierno no te puede robar, pero tú no le puedes robar al gobierno. Dios te libre que tú intentes robarle al gobierno. El gobierno sí puede robar, te puede robar todo el mundo, pero tú no le puedes robar al gobierno. Tienes que encargarte pagar tus contribuciones, pagar todo esto. Bueno, más adelante aquí en La Terapia de la Mañana vamos a tener un programa súper interesante, un tema súper interesante, y es que estaremos hablando sobre la violencia. También Dania Alexandrino viene en breve con más en La Terapia de la Mañana. Vamos con los deportes. Recuerden que ustedes diariamente nos pueden escuchar buscándonos también en Tuning. Allí puede escribir Noticias Generación News,
en nuestra radio nosotros transmitimos el programa completamente, así que gracias a todos los que están, por supuesto, siempre a través de Noticias Generación News. Y a esta hora vamos inmediatamente con el segmento que todos ustedes están pendientes, y es la información deportiva, y ya nos preparamos rumbo a Rusia 2018. Aquí está Manolo Rodríguez y Claudio, buenos días. Buenos días, nos salvamos ahora, aquí todo es Rusia. Todo es Rusia, todo es Rusia. Buenos días a los dos, buenos días. Ahora no vamos a hablar aquí de baloncesto ni de béisbol, ahora tiene que ser el soccer nada más. Es el deporte número uno del mundo. Parece muy bien. Aunque Puerto Rico piensen que el deporte número uno es la pelota doble A. Oye, no me está cambiando, está cambiando. No me le tires, porque de que llegaron los Highlanders a Puerto Rico fue un tremendo trabajo, y lamentablemente ellos no están ya ligados a alguna organización, los miembros que iniciaron los Highlanders, Claudio. No, de hecho, cuando se fueron los Highlanders, llegó Carmelo Anthony, el baloncerista, y hizo el equipo de Puerto Rico Fútbol Club en lugar de los Highlanders. Pero después del huracán, sabes que las cosas cambiaron en Puerto Rico, así que ahora a nivel de segunda división en Estados Unidos no tenemos ningún equipo. Bueno, lo más importante es que sigan desarrollándose bajo los torneos de la FIFA, ¿correcto? Así es, hay muchos torneos, y te puedo decir que si aquí vienen scouts y ven esos nenes de 12, 13 años que están jugando aquí en Puerto Rico, se pueden impresionar. Lo que pasa es que al no tener una liga contundente, no tienen la exposición, no los ven, y terminan la universidad y ahí acaban, desgraciadamente, porque hay talento. Y una pregunta. Cuando hicimos la copa, ¿te acuerdas, Manolo? Ray Cruz, dame dos segundos, porque tú no jugaste en Ponce nada más que trepándote a los palos de Quenepa a buscar Quenepa. Era bueno. Limoncillo. La pregunta es la siguiente, Claudio Milani. La llegada de los clubes de la Liga Española a Puerto Rico ha logrado beneficio, o simplemente ha servido para ellos darle promoción al fútbol y su liga española y vender sus productos? Pues mira, Manolo, se desarrollan las ligas, se desarrollan jugadores, pero también se ha transformado en un negocio. Esto es muy grande, el fútbol en Puerto Rico, y hay muchas ligas. No hay una liga unitaria que diga que es de la federación. Tú te afilias a la federación, pero tienes Liga Norte, Liga Sur, Liga Este, Liga Central, Liga... O sea, hay muchas ligas. Sí. En otras palabras, la federación está necesitando tener mayor control sobre el desarrollo del fútbol en Puerto Rico. Bueno, tiene que hacer mejor trabajo la federación para que los clubes y la liga confía en la federación. Bueno, ese es el problema. No hay confianza. Entonces no hay confianza. Mira, ahí empezó Segarra. Yo, así mismo. Segarra estuvo trabajando duro, logró un desarrollo. De la noche a la mañana comienzan a haber cambios. Llega Eric Labrador, logra también unos cambios. Todos estos que he mencionado, cambios positivos de Segarra, cambios de Eric Labrador, positivos. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que no deja pegar un desarrollo científico vinculado a la federación? Mira, Manolo, casualmente salió un artículo en el Nuevo Día antes de ayer del equipo U17 de Puerto Rico, la selección de Puerto Rico, que se rebelaron contra la federación, porque las envían a competir clasificaciones de mundiales, centroamericanos, panamericanos, todas esas actividades, pero no tienen fogueo internacional ninguno. Practican, van a jugar. Sin embargo, todas las otras
confederaciones, inclusive las federaciones pequeñas de Centroamérica, viajan, tienen fondos para poder competir y foguearse con equipos internacionales y ver a qué nivel están. Antes de ayer salió ese artículo y hay una se revelaron el equipo de U17 porque está a nivel selección está paralizado. Está paralizado, no hay movimiento, no hay nada. Entonces, no, desgraciadamente, no hay desarrollo con las buenas cualidades que tienen los jugadores de aquí. No hay desarrollo para los niños porque no hay esa confrontación con equipos del exterior. Atención, clubes, universidades. Lo acaba de decir para todo el mundo en la terapia, en Deportes sobre Ruedas, Noticias con Ray Cruz. Hay talento en Puerto Rico, así es que a scoutear, que pueden sacar futuras grandes estrellas de Puerto Rico. Ray, ya bajándose del árbol de Quenepa, tú ibas a hacer un comentario hace un ratito para ir luego al análisis del Grupo C, Rusia 2018. Me acuerdo rápido cuando estaba en el Canal 6 que hicimos la Copa Puerto Rico TV, como habían como 4 o 6 equipos invitados, teenagers, y allí había muchachos que salieron de allí para la universidad bien acomodados con becas y todo, porque había una liga, sobre todo en Mayagüez, había un equipo buenísimo también. Creo que el coach se llama Orayuan, algo así. Y en Guaynabo puede ser, había otro equipo. Equipo hay mucho, Ray. De hecho, yo soy un producto de... Yo tenía más de 10 décadas en Estados Unidos y no acepté ninguna. Me quedé en la UP y me vine a buscar de Houston Baptist University en el año 83, donde había 6 compañeros míos de Puerto Rico que estaban becados ahí. Y tuvimos los top 10, los top 20 de la nación. Hay muchos que se van a la universidad con becas y todo, pero llega el momento que ahí, si tú no le das roce internacional, no lo citas a la selección, se pierden. No hay una liga fuerte en Puerto Rico que tú digas, esta es la liga, salí de la universidad, me voy a jugar a Puerto Rico de primera división. Los niños no tienen líderes. Los líderes de los niños son Messi, Ronaldo. Tú necesitas crearle líder. Aquí hubo muchos líderes últimamente y hay todavía como Pito, como está como Alexis, son líderes que de aquí, que los jugadores, muchachos jóvenes, lo veían y eran sus ídolos, ¿entiendes? Ídolos locales. Pito en Quintana, los muchachos de Quintana, tremendo. No, está Pito, de hecho, te voy a contar, Pito está en Guatemala con un equipo con de clasificación para especiales, ¿verdad? Jugadores especiales. Está en Guatemala y lo cogió allá el Volcán. Están ahí jugando desde Puerto Rico. Hay mucha gente, tengo una buena relación con Pito, hay mucha gente que bueno, pues son líderes y son, ¿verdad?, ídolos que tú tienes que enseñarle a tus hijos de aquí, que tienes ídolos aquí. Después, obviamente, mundialmente siempre lo tienen los demás, pero que tú vayas a verlo a la cancha, que tú lo veas jugar y que vayas a pedirle un autógrafo, eso no hay en la liga aquí. Que tú puedes hacer eso, las ligas son bien débiles aquí. Muy bien, adelante Manolo. Me están llamando los del béisbol, los del baloncesto, pero señores, estamos para el mundo entero y no hay un solo deporte, el baloncesto para los del baloncesto, el béisbol para los del béisbol. Es que estamos con el deporte del soccer, el que está a través de la historia generando más las emociones y buscando en Puerto Rico los role models, los modelos a seguir, y yo espero que sigan adelante y que nuestras federaciones sigan haciendo ese bonito trabajo que han hecho de mente sana en cuerpo sano y que puedan tener el auspicio del pueblo de Puerto Rico para echar sus federaciones. Uno de los taxes que yo pedí que en Puerto Rico se implementaran eran en los peajes, porque tanto dinero que entra a los peajes y las carreteras con volcanes, por ahí ahorita revienta un volcán de esos, encuentran esa ruta de tanto roto y aparece uno. Y con 5 centavos que hubiesen puesto, era mucho dinero que iba a llegarle a el Comité Olímpico para que doña Sara Rosario, los Héctor Cardona, en paz descanse, los Germán Riquejo Sampaio, los Osvaldo Gil, que estuvo
poco tiempo y decidió él mismo irse, porque no entendía que podía cumplir con una filosofía en el olimpismo, y se fue. En fin, esto hace falta ese dinerito para aportar a mente sana, cuerpo sano. Y mientras más chavos le pongan al deporte, menos gastan en salud y menos gastan en criminalidad. Adelante, Claudio, en una presentación de Piñones en Orlando con el sabor a otro nivel. Nos vamos con el grupo C en el Mundial de Fútbol, que por ahí viene. Adelante. Saludos a todos. Aquí tenemos el grupo C, que está incluido Francia, Perú, Dinamarca y Australia. A medida que vayamos pasando los grupos, se está poniendo cada vez más difícil. Para mí entender el favorito, y como está jugando de verdad, y con los jugadores que tiene ahora mismo Francia, debe ser el líder de ese grupo, y es uno, este sí es uno de los candidatos a ganar el Mundial, Francia. Uno de los candidatos. Este Mundial hay muchos, pero este es uno de ellos. Francia ya ha competido en 15 Mundiales, ganó en el 98, tiene un tercer lugar en el 86, un cuarto lugar en el 82. Es un equipo que juega muy bonito, tiene muchos de los mejores jugadores que hay ahora mismo en el mundo, y jugadores jóvenes, que va a ser un hueso difícil de roer para los demás equipos. Así que yo creo que Francia debe estar liderando ese grupo, y no tengo ninguna duda de que va a estar en segunda ronda. Así que Francia, apúntenlo por ahí, que segunda ronda va a pasar sí o sí. La disyuntiva aquí es, vamos a sacar primero a Australia. Australia tiene 5 mundiales. Australia es un país que puede ser, es futbolero, pero no como los otros países del mundo. Yo creo que Australia no debe pasar a segunda ronda. Yo no apostaría ni 5 centavos a ellos. 5 mundiales y 4 en ronda. Eso sí, pero... 5 mundiales, 4 en rondas, pero no lo ves ahí adentro en este momento. No, ¿esa es tu opinión? No entra. Te voy a decir por qué. Porque tiene a Perú. Ok. Que Perú hace 36 años que no competía en un mundial. Pero entró a este mundial, ya viene 3, 4 años jugando un balompié exquisito, contundente. Perú no va a dejar que Australia entre. Ok. Así que Perú también tiene 5 mundiales, pero no hacía 36 años que no competía. Pero está ahora mismo, lleva 4 o 5 juegos internacionales en los últimos 2 o 3 meses, que fueron contundentes. De verdad que han sido, están muy, muy fuertes. ¿Sé cuál es el secreto? Pues tienes. ¿Cuál es el secreto de Perú, sabes? ¿Cuál? Y aquellos que vengan del mundo entero a la Florida Central, la tierra de la fantasía, y ahí llegan los plátanos de Piñones en Orlando. Están comiendo mucho plátano los peruanos y están logrando lo que están haciendo. Eso es. La comida de Perú es exquisita. Tienen bien alimentado. Así que, entonces, por otro lado, queda Dinamarca en el grupo, que aquí viene el problema para Perú. Dinamarca también está jugando muy bien, lleva 5 mundiales también, y está jugando muy bien. Perú está jugando muy bien. Así que, y casualmente se enfrentan en la primera jornada, ellos dos. O sea que, el que gane en ese juego, okay, pues, entiendo que debe estar ya en la segunda ronda, porque claro, después sería otro juego contra Australia. ¿Qué dices que vamos a darle a los dos equipos, a Perú y a Dinamarca, el juego perdido con Francia? Okay. Si nos vamos a los extremos. Así que entiendo que va a ser clave el primer juego entre ellos dos, entre Perú y Dinamarca. Pero viendo, yo refiriéndome no al pasado, sino a los últimos 4 o 5 juegos que vienen haciendo, me voy con Perú en segundo lugar en el grupo C. Entra Francia y Perú, a mi entender. Aunque aquí estamos jugando mucho con lo que pasó hace 4 o 5 meses, pero Dinamarca viene fuerte también. Pero me voy a arriesgar por Perú. Bueno, excelente. Dios te oiga. Claudio, Manolo, le damos las gracias por el segmento deportivo. Ya mismo vamos a tener con nosotros aquí a Dania. Dania Alexandrino va a estar con nosotros en breve, aquí en la terapia de la mañana. Mientras tanto, yo no sé si ustedes recuerdan esta canción. Yo no sé si le aplica a algunas personas que nos están escuchando hasta ahora. A mí me aplica.
Yo me he sentido en algún momento como la señora de las cuatro décadas. Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar. Su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir qué hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te lo usted al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente, es usted la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar. Su figura detrás de un escote, su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar. Bueno, señora, todo el mundo que lo diga ahora, todo el mundo. No insista en regresar a los 30 con sus 40 y tantos. Que lo diga encima. Todo el mundo ahora, que lo diga. Huellas por donde camina. Que las endueña de cualquier lugar. A ver si ustedes cantan eso con mucha emoción, con mucha emoción. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te lo usted al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente, es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Como sueño con usted, señora, imagínese. Que no hablo de otra cosa que no sea de usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora, para ver si se enamora de este 10 años menor? Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, ahí estaba Ricardo Arjona. Ahí estaba Ricardo Arjona, señora de las cuatro décadas. Mira para allá. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta esa canción. Inolvidable, de verdad, inolvidable. Bueno, señoras y señores, ya nosotros estamos listos para comenzar inmediatamente con el análisis de todos los que tenemos en el día de hoy. Y hay una persona a la que le queremos llamar en el día de hoy para analizar algunas de las noticias importantes que queremos analizar esta mañana. Y nos referimos a Dania Alexandrino, que ella mismito va a hablar. Ahí está. Ahora, a ver, Dania Alexandrino, la periodista, ya mismo la vamos a tener con nosotros para hablar un poco sobre lo que está ocurriendo
en el mundo de las comunicaciones, en los análisis, poder ver algunos cambios que se están dando en las redes sociales y cómo las redes sociales se han convertido en la parte más importante en este momento de la forma de comunicarnos. Ya la tenemos con nosotros en línea telefónica. Vamos inmediatamente con ella para analizar estas y otras noticias. Bueno, en primer lugar, le damos la bienvenida, Dania, bienvenida a la terapia, a tu casa. Buenos días, Ray, buenos días para todos los seguidores, todos los oyentes y pues los que están sintonizando la terapia en esta mañana. ¡Eso es! ¡Eso es, eso es! Muy bien. Bueno, Dania, queríamos hablar contigo un momento porque hay varias cosas que están pasando que tienen que ver con las redes sociales y es específicamente el cambio que se está dando de comportamiento a la hora de buscar una noticia. Mira, por ejemplo, lo que pasó con Guatemala hace un par de días. La tendencia de la gente antes era, pasaba una emergencia como esa y rápido prendían el radio, prendían la televisión. Sin embargo, el comportamiento ha cambiado y la gente lo primero que hace es que va a YouTube o a Facebook. Tú como periodista y como profesora de comunicaciones, ¿cómo analizas eso? Bueno, Ray, este es el ejemplo perfecto de que los medios de comunicaciones están teniendo lo que le llaman en inglés un turnaround muy rápido. O sea, están cambiando sumamente rápido, o sea, a una velocidad que nosotros mismos como comunicadores quizás no nos imaginábamos, porque si nos ponemos a pensar cuando inició esto de lo que es la prensa, ¿no? Cuando era el periódico yo creo que fue el que más tiempo reinó solo hasta que luego entraron las ondas radiales y luego la televisión. Pero con esto de las redes sociales nos hemos dado cuenta y con el internet de que los ciclos son mucho más cortos y las fuentes de información van cambiando quizás de cada 5 o 6 años, o sea, cuando tú y yo quizás estábamos estudiando comunicaciones, pues nosotros podíamos prender la televisión, prender el radio para escuchar un breaking news. Ahora mi estudiante tú eres más joven que yo, pero yo ponía a ver qué decía Aníbal José Torres y Guillermo José Torres. Sí. Bueno, yo prendía la televisión, como me crié en Boston, pues yo prendía la televisión porque uno de los canales principales en Breaking News era la afiliada de NBC allá en Boston, y era uno de los mejores en Breaking News en Boston, entonces era lo que siempre prendía yo. Pero fíjate, ahora la pregunta que te hago, Dania, en esto, desde que estabas en Boston, ¿cómo ha cambiado la cosa desde ese momento hasta ahora? Bueno, o sea, ha cambiado bastante, Ray, y te lo voy a poner de esta manera. Cuando yo estudiaba mi bachillerato en periodismo en BU, en Boston University, o sea, literalmente la internet estaba como que recién, estaba en su infancia. Sí, recurríamos a la internet para hacer research, pero de todos modos teníamos que ir a la biblioteca a sacar libros e ir a hacer mucho de nuestro research en la biblioteca. Hoy día la mayoría de mis estudiantes no pisan una biblioteca, o sea, así de tanto ha cambiado. Y yo me gradué de mi bachillerato en el 99, y con eso les estoy diciendo ya hasta la edad que tengo, pero pero o sea, así de rápido ha ido cambiando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo comienzo en la televisión, todavía cuando yo comencé mi carrera en la radio, todavía estaba como que, sí, ya la internet estaba comenzando a subir, a tener bastante proliferación, la gente hacía un research, pero aún así las noticias para llegar al internet se tardaban un poquito más. No había esta inmediatez. No era tan rápido. No era tan rápido. Hoy en día la gente es periodista. Tú lo que haces, ya la gente con el teléfono celular comienza a subir imágenes, comienza a subir videos. Entonces, el primero que te está dando un breaking news no es el medio, sino alguien que estaba en el área. Exactamente, pero te voy a tener que corregir ahí en ese momento, Ray, porque lo que yo le digo a mis estudiantes, el tener un teléfono no te hace periodista, te hace reportero, y esa es la diferencia. Espérate, ¿cuál es la diferencia entonces entre reportero y periodista? Porque la diferencia es que el periodista tiene que saber, primero que nada, contestar las preguntas más importantes de los hechos para poder presentar una información completa, es el qué, cómo, cuándo, por qué y a qué hora.
El reportero simplemente va a prender su teléfono y va a comenzar a decir, miren lo que está pasando. O sea, no, el periodista tiene que ir más allá e indagar el porqué de los hechos, el que y poder explicarle y poner la situación en contexto para el que esté consumiendo la noticia. Y es lo que yo le digo a mis estudiantes, porque hoy día cualquiera puede ser reportero, cualquiera puede agarrar su teléfono, irse a reportar sobre lo que está pasando. Pero esa preparación periodística de poder buscar más información y poder ir más allá de lo que está de frente, porque vuelvo y repito, o sea, la noticia es muy fácil reportar lo que está de frente. El periodista tiene que ir más allá de lo que está de frente de ti. Bueno, y esa es la diferencia. Dania, hay un punto aquí que le estoy mostrando a nuestros amigos que nos están viendo en este momento por subo un poco aquí. Nuestros amigos que nos están viendo un poco a través de Facebook, yo quiero mostrarle estos. Y es que en la sección de trending, de noticias trending de Facebook, aparece un aviso que dice, vamos a remover los trending. Pronto haremos, bueno, no lo veo, nuevas formas para mejorar tu experiencia en Facebook. Es el anuncio que tiene. Van a eliminar los trending en Facebook. ¿Qué significa eso para nosotros? Por ejemplo, para mí, que yo me conecto de vez en cuando y empiezo a ver qué es lo que están dando. ¿Qué significa eso para mí, Dania? Mira, Ray, eso es algo peligroso, particularmente para las personas como tú y como yo, que pues nuestro trabajo es poder informar a la gente y tratar de llevarle la información más completa y balanceada posible. ¿Qué sucede? Sí. Al eliminar los trending, estamos eliminando la habilidad de las personas de poder conseguir esa noticia que de la cual se está hablando bastante, como por ejemplo, cuando eruptó el volcán del fuego en Guatemala, muchas personas quizás se dieron cuenta, ok, Guatemala, porque estaba entre los trending, volcán Guatemala, erupción Guatemala, y de ahí fue que la gente pudo quizás enterarse de lo que había sucedido en Guatemala. Y yo creo que eso, o sea, es sumamente peligroso, porque si se eliminan los trendings, entonces quiere decir que cosas que tienen menos importancia, pero que de pronto han tenido más participación, como un chisme, que vamos a ser honestos, el chisme entretiene. El chisme de que no aparecía la primera dama. Exacto, entonces cosas así puede que tengan más proliferación. ¿Por qué? Porque comienzan las especulaciones y de pronto va a ser más compartido y por esa razón no necesariamente entra en los trending. Dania, y yo creo que eso es lo más peligroso de todo eso. Estaba viendo y hay un punto importante el que estás diciendo, porque todo en los trending funciona de la siguiente manera. Alguien puso una foto del volcán en Guatemala. Alguien comenzó a repartir esa foto. Esa foto que repartieron la vio otro y siguieron dándole share, compartir, hasta que se convirtió en una noticia de las más comentadas. Así uno puede saber lo que está pasando en lugares tan remotos para nosotros como Guatemala. Sin embargo, cuando Facebook elimine esa sección de noticias trending, prácticamente estaremos a la merced de CNN, de Fox News, de MSNBC, de ABC, de ¿cuáles van a ser las noticias importantes? Y para ellos, la noticia más importante es Trump. Y ya Trump Eso es así. Y lo más interesante de todo esto es, Ray, que cuando único estos canales le han dado importancia a otras cosas, es si de alguna manera pueden utilizarlo para su agenda en contra del presidente Donald Trump. Para ponerte un ejemplo, cuando se publicó el estudio de Harvard la semana pasada sobre las posibles muertes asociadas al huracán María, que comentaron sobre el tema, pero comentaron sobre el tema para hacer lucir mal a la administración de Donald Trump, achacándole esa responsabilidad a la administración de Donald Trump. Y eso fue el único momento en la que hablaron de ese estudio. Después regresaron otra vez a Russian Probe y a Robert Mueller todos los escándalos que ellos se enfocan en hablar. Pero Dania, vamos a hablar del caso que tú y yo hablamos ayer, y es que cuando esta pareja, este matrimonio gay, demandó a los dueños de la repostería en Colorado porque no le querían hacer un pastel de boda, esa fue la noticia en todos lados.
Cuando Eso la, es así, pare... fue una cuando la... cuando la bastante pareja ganó la demanda en el Tribunal Supremo, o sea, me refiero a los reposteros, nadie dijo nada. Entonces, nos Eso escondieron es la noticia. Eso es así. Y eso es algo que sucede bastante con estos canales, porque recordemos que la mayoría de estos canales estadounidenses tienen agendas bastante liberales hacia la izquierda. Y por ende, cualquier noticia que vaya en contra de su retórica, no lo van a mencionar. Como por ejemplo, y te voy a poner varios ejemplos, o sea, ese mismo que acabas de mencionar de lo del Tribunal Supremo. Esta es una decisión sumamente grande. Yo te garantizo a ti que si la decisión del Tribunal Supremo hubiese sido al inverso, en el que le hubiesen dado la razón a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado de que este repostero estaba violando los derechos de esta pareja gay, X, Y y Z, yo te garantizo que todos los canales hubiesen abierto sus noticiarios at the top of the hour con esta noticia. Hubiera habido fiesta. Hubiese, exacto, hubiera habido fiesta, pero no pasó desapercibida. Yo como profesora y como periodista, yo me pongo a monitorear todos los canales de noticias. ¿Por qué? Porque si yo le exijo eso a mis estudiantes, yo tengo que hacer lo propio. Y yo te puedo decir a ti que al día siguiente de que bajó la noticia, es más, el mismo día que bajó la noticia, yo estuve cambiando por los canales principales de noticias que veo, MSNBC, CNN y Fox News. CNN quizás lo mencionó menos de 30 segundos, no volvieron a tocar el tema. MSNBC no lo vi por ningún lugar, quizás lo mencionaron en otro momento en que no estuve sintonizando el canal, pero no lo vi el tiempo que estuve viéndolo. Bueno. Y Fox News sí tocó el tema y de hecho ayer en la mañana tuvieron de invitado al repostero. Dice aquí, por eso no le doy rating a ninguna de esas fake news, dice Elena Fellicier. Mayra Rodríguez envía el dedo pulgar con un like. Pero Dania Alexandrino, periodista y profesora también en la Universidad Central de la Florida. La tenemos en línea telefónica, ella también es una columnista de Noticias Generación News. Te pregunto, Dania, cuando Facebook elimine los trending news, ¿hay alguna forma de que nosotros podamos saber verdaderamente qué es lo importante que esté pasando en el mundo? Mira, de verdad que eso es una pregunta sumamente difícil, Ray, porque entonces ahí nosotros tenemos que recurrir y tratar de ver de qué otra forma vamos a buscar nuestro acontecer noticioso. O sea, si vamos a depender de las redes sociales, yo, por ejemplo, nunca dependo de Facebook para recibir mis noticias. Yo, por lo general, dependo de Twitter. Uso Twitter bastante porque Twitter, pues, es bastante, es más breaking y al momento. Facebook tiene todos estos algoritmos que tienen que pasar por una serie de pruebas. Y de hecho, sabemos que en el pasado Facebook ha sido bastante en contra de los mensajes de las personas conservadoras. Así que sí. Yo por eso no dependo mucho de Facebook. Yo dependo más de Twitter, aunque Twitter también hasta cierto punto ha tenido sus fallas. Pero sí es mucho más al directo y mucho más al momento. Y obviamente cuando veo algún breaking, yo entonces me meto a Google a hacer un search de estas noticias. Y esa es la manera en la que yo consumo mis noticias, porque es mucho más fácil hacerlo de esa manera que depender de Facebook, porque también tenemos que recordarnos que en Facebook se ha proliferado muchísimo las noticias falsas. O sea, cualquiera puede abrir una página de Facebook y llamarse no sé qué noticias de Puerto Rico, noticias de El Salvador, y no ser una fuente oficial. Entonces, por esa razón es que yo trato de no depender de Facebook. Pero claro está de que hay muchas personas y muchos medios de comunicación, como nosotros ahora en la terapia, como Noticias Generación News, que dependen de Facebook y que han hecho un buen trabajo manteniendo a la gente informada. Entonces, va a ser sumamente difícil para que los seguidores de tanto de Noticias Generación News como de la terapia puedan saber qué es lo que está pasando, porque ¿sabe qué? Ya se eliminó el trending, ya no van a saber que hay un breaking news que nosotros lo estamos compartiendo porque sí. Ya Facebook no lo va a incluir. Eso es. Vamos a ver cómo termina todo esto. Bueno, hay una situación que me gustaría comentar para finalizar esto, Dania, y es cómo los medios están cambiando tan rápido, que hoy en día, mira este programa, o sea, este programa lo estamos haciendo puramente en versión digital, lo pueden escuchar a través de YouTube, a través de Facebook, a través de TuneIn, del streaming, no hay radio tradicional, no hay televisión tradicional envuelta.
pero hay unas generaciones de senior citizens que lo que escuchan son ese tipo de radio, ese tipo de televisión. Radios y televisiones que yo creo que en 2 años ya desaparecieron completamente. Y que en 2 años la forma de escuchar noticias, de escuchar programas como nosotros lo conocemos, va a desaparecer y va a ser puramente a través digital. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer para que nuestros padres, nuestros abuelos, no se queden desconectados? Mira, esa es una muy buena pregunta, Ray. ¿Por qué? Pues porque yo es súper cómico, porque en mi caso, mi mamá y mi papá tuvieron Facebook antes que yo. Eso es lo más gracioso de todo esto. Okay. Pero yo te aseguro que ellos no saben hacer un search dentro de Facebook para algo que a ellos les interese. O sea, ellos simplemente se dejan llevar por las páginas a las que le han dado like y lo que aparece en su timeline, y de ahí es que quizás pueden obtener ver alguna noticia y cosas así por el estilo. Okay. Y yo, por ejemplo, con mi mamá, a veces me siento, mami, tienes que hacer las cosas así, mami, para buscar, tienes que entrar a Google y tienes que hacer esto. Y sí, poco a poco, y mi mamá es bastante joven, mi mamá tiene 64 años y papi tiene 63. O sea, pero la realidad del caso es que sí tenemos que sentarnos, dedicarle tiempo y también hasta cierto punto aceptar que algunos de ellos son tan tercos que no van a querer aprender, Ray. No. Claro, pero el problema es... Eso también te lo digo. El problema es, y me ha pasado a mí con oyentes, Dania, es que hay oyentes que yo tenía en programa de radio que ya no me pueden escuchar, me llaman por teléfono y me dicen, ¿en qué radio está? Y cuando le explico que estoy en Facebook, me dice, ¿pero cómo se busca eso? Entonces, hay una generación, porque nosotros nacimos en una generación donde la televisión era importante. Nuestros padres también conocieron la televisión y posiblemente los padres de ellos estaban viendo los inicios. La televisión duró 50, 60 años fuerte, siendo un medio fuerte. Pero hoy en día todo está cambiando tan rápido que ya la forma de conseguir información es otra. Entonces, esas generaciones que no saben agarrar un celular, bajar un app, escuchar, hacer una búsqueda, esas generaciones se van a quedar en los próximos 2 años desconectadas del mundo. Eso es así, eso es lo triste y eso es lo, hasta cierto punto, lo que da miedo, Ray, porque esas generaciones, incluso mi abuelita es una de ellas que tiene 92, va a cumplir 92 años pronto. Mi abuelita ni siquiera, ella prefiere ir a comprar su periódico en Puerto Rico. Y yo, abuela, pero si es la periódico. Noticia de ayer. El periódico. Ella prefiere ir al colmadito a comprar el periódico. O sea, que todavía lo están imprimiendo por culpa de ella. Yo creo que sí, yo creo que por culpa de ella todavía en Puerto Rico el Nuevo Día y Primera Hora imprime el periódico, sí. Porque abuela tiene que ir al colmado a comprar su periódico. Y yo, pero abuela, o sea, entonces ella tiene un radio, tiene un televisor en la casa y yo le he prendido el radio cuando yo estaba allá en Puerto Rico, prendí el radio, le prendí el televisor, pero abuela, aquí te dan las noticias de última. Entonces, como único me dejó, era cuando yo estaba en televisión, que entonces ella prendía las noticias para poder verme en televisión. Era como único, yo lograba que ella consumiera sus noticias a través de la televisión. Y ahí es donde es a lo que te dije hace un rato, de que hay algunas generaciones que simplemente son tercas y se niegan a aceptar una nueva manera de obtener información. Y mi abuelita, Dios me la cuide y me le dé muchos años más, ¿no? Que ya tiene, va para 92 años. Pero ella, she was set in her ways, como dicen en inglés. O sea, ella tenía su rutina y su rutina incluía comprar su periodiquito en la mañana para consumir sus noticias. Y podía haber noticiario en televisión, podía haber noticiario en radio, pero ella prefería sentarse a leer su periodiquito aunque fueran las noticias de ayer. Y hasta eso, literalmente, hasta el otro día. Ahora ya básicamente ella casi no sale, pues porque como ya está más mayorcita, pues mi tía no la deja salir sola. Pero hasta el otro día ella estaba comprando su periódico. Y si no sale a comprarlo, ella le dice a mi tía o a mi primo que le lleven el periódico. Que se lo lleven. Bueno, Dania, te damos las gracias por este análisis que has hecho en el día de hoy. Gracias de verdad por mantenernos informados. La semana próxima estaremos hablando nuevamente contigo sobre este y otros temas del comportamiento en los diferentes medios.
eso es así, para mí es un placer, y un placer siempre recordarle a la gente, pues, que nosotros tenemos que estar siempre tratando de mantenernos al día de alguna manera u otra. O sea, es nuestra responsabilidad mantenernos informados, y no podemos depender de los medios. O sea, los medios son cíclicos y van cambiando continuamente, y lo que ayer para nosotros fue popular, que era la televisión, para nuestros hijos hoy día es las redes sociales, y mañana para nuestros nietos no sabemos qué va a ser. Así que tenemos que estar nosotros aprendiendo continuamente. Así mismo es. Gracias, Dania Alexandrino, por este informe que nos ha dado en el día de hoy. Bueno, y para todos ustedes, siempre les recordamos que ustedes pueden seguir nuestras páginas, pueden seguir nuestras noticias, y nosotros vamos a estar siempre informándoles todo lo que acontece en las diferentes plataformas. Mientras tanto, mire, ya mismito vamos a tener una entrevistada, es una doctora. Ella nos va a estar hablando de la violencia. Pero cuando ustedes piensan en la violencia, ustedes pueden pensar en las relaciones de matrimonio y todo este tipo de cosas. No, vamos a hablar de la violencia que algunas personas sufren. ¿Dónde? En las iglesias. Eso en breve. Vamos a estar hablándolo aquí con todos ustedes en vivo en la terapia de la mañana. Mira, 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 mira
Continuamos en la terapia. Bueno, y como ustedes saben, nosotros traemos temas interesantes. Todos los días traemos temas interesantes para todos ustedes. Y mire, mire esta foto, una nueva integrante de la terapia. La tenemos con nosotros, la doctora Daina Reyes. Ella es psicóloga, coach y mediador de divorcios. Pero la pregunta que yo tengo en este momento es, ¿mediador de divorcios es posible? Claramente que sí. Todo es posible, Rey. Yo creo que entre dos personas, cuando hay un interés, hay ganas, todo es posible. Y también es bien importante que cuando uno ya tiene una aceptación y uno sabe que esta pareja tiene un problema donde pueda buscar ayuda profesional, únicamente una de las raíces que yo adapté, que puse en mi vida, fue porque vi que había un porcentaje bien alto de divorcio, no solamente en la Florida, en el mundo entero. Y creo que sí hay, cuando hay un perdón, cuando hay una aceptación, cuando es la persona que te está guiando espiritualmente y profesionalmente, creo que sí hay cambios, creo que puede haber una nueva oportunidad. Yo he visto muchos cambios y creo fielmente en esa área. Bueno, ahora la pregunta, ¿verdad?, que le hago. ¿Usted es cristiana? Claramente que sí, 100%. Tengo una relación muy profunda. ¿Mm? Hay mucha gente que diría, una doctora psicóloga, mediador de divorcios, eso es, y cristiana, ¿eso es posible? Es posible. Te voy a empezar un poquito, Rey, a regresar. Personalmente fui una persona que tuve un divorcio, okay. De lo cual, pues, en esa área, siendo una persona cristiana, me pregunté muchas veces, como ser humano, dije, bueno, si Dios es el Dios que es misericordioso, es un Dios que nos ayuda, que restablece, ¿por qué no me restablece mi matrimonio? Y esa fue una de las preguntas. Y entonces empecé a tener más relación con Cristo, y empecé a investigar y caí en cuenta que Dios no nos escoge nuestras parejas. Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento. Pero si Dios fuera el que escogiera nuestras parejas, entonces fuera un Dios misericordioso para unas personas y misericordioso para otras, ¿no? ¿Ve? Entonces tenemos que ver que nosotros tenemos aquí en este mundo como líderes de albedrío, y tenemos que ver también que nosotros, Dios nos da la sabiduría para escoger y saber las cosas que podemos tolerar y cosas que no podemos tolerar. So, por eso fue que yo estoy trabajando, porque también tengo un doctorado en psicología pastoral, porque entendí que había, basado a mi experiencia y a muchas experiencias que he vivido a través de mi oficina privada, donde vi que lo espiritual y lo mental tenía que haber algo necesario ahí para que pudiera funcionar. Y también añadí lo de al divorcio, mediadora de divorcio, porque basado a lo que yo había pasado, no tuve una persona que me guiara, no tuve una persona que me dijera, mira, hay oportunidades, hay cosas que se pueden arreglar, hay cosas que se pueden tolerar y hay cosas que no. Y yo creo que una de las cosas más importantes es darle herramientas a las personas. Si no tienen herramientas, el orgullo, la falta de perdón, pues, caen y suben, y entonces no hay ese entendimiento en la pareja. Creo que sí, 100% creo en eso. Y por eso, pues, siendo cristiana, trato de abarcar todas esas áreas que a mí me faltaron en un momento dado de mi vida. Mire, doctora Daina Reyes, usted tiene, próximamente van a tener una actividad en la Florida Central, donde uno de los temas que se va a estar hablando, según vi en la hoja de promoción, es la violencia o el maltrato psicológico, no sé cómo llamarlo, pero desde diferentes aspectos, incluyendo el aspecto religioso. La pregunta que yo le hago a usted, y comprometiéndola públicamente, ¿hay gente
dentro de las iglesias, por ejemplo, que son maltratadas? Sí, pues desgraciadamente, ¿verdad? Hay situaciones que no solamente en la parte religiosa, puede haber en cualquier área, pero en la parte religiosa, cuando nosotros hablamos de la parte de violencia religiosa, estamos hablando de un individuo, porque no queremos que las personas que nos escuchan, que crean que nosotros estamos tratando de tirarle a una religión. No, es un individuo que está en esa religión donde pues se han visto personas, feligreses, personas, individuos que han sido manipulados, han sido, nos lo hemos visto en las noticias, donde ciertos individuos, paso bajo la religión, han manipulado, han violado sexualmente a las personas, la han traumatizado. Entonces, ¿quién ayuda a estas personas? Y sí existe. En diferentes websites o email, me he topado con personas que están en situaciones bien difíciles, y eso fue lo que nos acercó, que nos ayudó a buscar el recurso del doctor Jesús Torres para que nos hablara sobre la violencia religiosa, y yo tomar la violencia verbal, que también está bien fuerte, tanto en trabajos, en escuelas y también está en la parte religiosa. Bueno, pero entonces, yo le voy a poner unos ejemplos y usted me dice si es violencia o no. ¿Puedo, doctor? Perfecto. Claro que sí, Greg. Okay. Claro que sí. Vamos a suponer que alguien de momento en la iglesia me dice, tú no puedes cantar porque tú tienes que sentarte y crecer primero. Ya eso es robar méritos, ya eso es descalificar, eso es parte de un perfil de un agresor. Pero fíjese una cosa, la mayoría de la gente dice no, porque es que ese hombre, cada uno tiene, te lo pintan diciendo, cada uno tiene que tener su tiempo de crecimiento. Entonces vienen y agarran gente y los sientan ahí y los descalifican y no les permiten hacer nada. Y después que las personas estaba ya sirviendo, los sientan y los ponen ahí para que todo el mundo los vea sentado. Eso es, Rey. Se ve, se ha visto muchísimo parte de la manipulación. Recuerda, Rey, de lo más profundo. En las iglesias, y no tan solo en las iglesias, estamos viviendo un mundo de muchas situaciones que pasan en los hogares. Y vamos a poner que un porcentaje va vulnerable, ¿no? Entonces, se ve en esta situación que se agarran de lo espiritual. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta que ellos tienen para poder sobrevivir. ¿Y qué pasa? La otra persona que está en el otro lado lo que hace es fácilmente, pues no. Para que tú puedas ser cantante, tú tienes que sentarte, tú tienes que demostrar, tú tienes que serle fiel, tú tienes que ver que no es tu momento y que en el momento que sea, Dios te va a poner las señales. Yo creo fielmente en que uno puede servir, Rey. Yo creo que uno puede congregarse correctamente, sí. Pero yo no creo en la manipulación, no creo en descalificar a una persona, robar los méritos, tratar a una persona con ironía y sarcasmo y parar. Porque yo creo que Dios, cuando Dios te da, Rey, te da dos manos, te da dos pies, te da una voz. Yo creo que el Dios que todos creemos, yo creo que ese Dios es un Dios de libertad. Es un Dios que te da el don para que tú puedas darlo de gratis, como según te lo da. Te puso esa semilla dentro de tu corazón y de tu espíritu. Es para que tú lo puedas poner. No creo en que Dios sea un Dios de cuatro paredes. Pero yo creo en un Dios. Pero el problema es que se da. Entonces la gente... Claro. Mire algo, porque digo, gracias a Dios. Gracias a Dios yo he aprendido a identificar a ese tipo de personas. Y a usted la admiro porque no todo el mundo se atreve a decir lo que estamos hablando hoy.
Exacto. Y yo creo que el que se calla no es un siervo fiel, sino un cómplice. Muy bien. Muy Y bien dicho, Rubén. ese es un punto importante. Y fíjese, pero yo he escuchado otras cosas de personas que dicen, y lo voy a poner aquí a gente que trabajan, que tienen trabajos bien humildes, que apenas posiblemente se ganan $5 la hora, inmigrantes y viven si hacen propina, si no hacen propina, o trabajan en la finca y van a la iglesia y le dicen, tú estás así porque tú no pactas. Y como tú no pactas, como tú no has sembrado una siembra aquí, por eso es que tú estás así. Y la gente a Dios veces mío. entregan todo lo que tienen, porque alguien los está manipulando para después ustedes ver cosas que después uno dice, pero ¿para qué están pidiendo esto? Y Exacto. usted ha visto esos Yo casos. he vivido una de las experiencias, Rey, que yo tuve en una iglesia. Fui invitada y estaba sentada. Y está esta persona hispana con tres niños. Nunca se me olvidaré. Y veo que esta persona está pidiendo el sueldo completo. ¿Ok? No el diezmo, el sueldo completo. Completo, es todo lo que tiene, suéltalo Completo, su aquí. sueldo completo, sí, para sembrar una semilla, sí. Entonces, yo veo este ser con falta de, con mucha hambre de espíritu, con una mucha hambre de Dios, con mucha, con pocas herramientas, y veo que ella saca una libreta de cheque y pone $500. Rey, yo tuve la valentía de poner la mano a Doctora, no sé tu necesidad, ahora pero usted le puso la mano, perdone, porque perdimos la comunicación. Usted le puso la mano, ajá, y le dijo. yo le puse la mano a ella en el hombro y le dije, mire sus hijos, no sé su necesidad, pero al Dios que yo le sirvo, no hay que sacrificar lo que son para nuestros hijos, para que el Dios que yo conozco y que es misericordioso, te lo multiplique. Yo creo que Dios conoce nuestros corazones, yo creo que uno no debe dejar de manipularse, no debe, porque el Dios que yo conozco no es un Dios de manipulación. Es un Dios de dar para, y creo fielmente, Rey, en dar para recibir, pero no de manipulación, no de tú sobornar a una persona por algo religioso. Le Entonces ahí es donde viene la violencia religiosa, ¿no? pregunto algo, ¿verdad? Porque Porque mucha gente nos dice a nosotros, cuando, por ejemplo, en las campañas que han hecho para las mujeres, cuando ustedes sean víctimas de abuso en sus casas, no se queden callados, esto le puede costar su vida, usted tiene que hacer algo, salga de ese ciclo. Sin embargo, mucha gente no predica el que se salga uno del ciclo de violencia religiosa, porque lo disfrazan como una fidelidad al siervo que Dios puso ahí. muy bien, Eso es muy cierto, Rey. ¿Qué tenemos Y que te voy hacer a... nosotros cuando estemos en ese punto? Ahí está. Donde estamos en ese punto, acuérdate que llega el miedo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estas personas que ya están manipuladas, que ya tienen culpabilidad, porque el Dios que le presentan es el Dios de castigo, es el Dios que si tú no siembras no te da. Entonces estas personas ya están con ese miedo, ¿no? Están infundados con ese miedo. ¿Qué pasa? Entonces, como ya van vulnerables, Rey, y ya van manipuladas, y ya van que dice, Dios mío, me está pasando esto, pero no es lo que yo estoy viendo, no, porque llega el fanatismo, ¿no? También está el fanatismo. Entonces, como estas personas están buscando herramientas para agarrarse, lo que hacen es, cuando llegan el trauma, o sea, que ya se dan de cuenta y están afectadas y se sienten con
depresión, se sienten como traicionadas, pues entonces estas personas empiezan a preguntar, entonces, ¿cómo me está pasando esto a mí dentro de esta religión cuando Dios tiene que estar aquí? Entonces, muchas personas pierden su fe, están encima de que están traumatizadas, encima de que están dolidas, encima de que están pasando situaciones, pierden la fe. Eso está doblemente dañadas estas personas. Bueno, están dañadas. ¿Cómo? La encuesta de Pew Research, que es una institución no partidista de Washington de mucho prestigio, dice que 9 de cada 10 americanos dicen ser cristianos de alguna de las formas, sea católico o evangélico, pero solamente 3 de cada 10 cristianos van a la iglesia regularmente, y cuando digo regularmente es posible una vez cada 2 meses. Eso le llaman regularmente. O sea, wow, estamos hablando de un 70% de cristianos que han decidido: no voy a ir a la iglesia, tengo mi forma privada de buscar a Dios, tengo mi forma en mi casa, porque han sido maltratados, señalados, criticados, juzgados por divorcios, porque han decidido romper con cosas, porque han denunciado cosas que no están de acuerdo allí, y entonces le ponen lo ponen en la lista negra rápido. El sello. Y ahí es donde yo digo que uno tiene que confrontar. ¿Cómo crees que las personas? Pues es recordar, tú tienes que saber que tienes que controlar tus emociones. Quien las controla es uno. ¿Ok? Uno puede darse responsabilidad de otra persona hacia uno. Entonces, cuando ya tienes la seguridad, ya tú ves que el Dios que todos le servimos es un Dios que no manipula, que es un Dios que no escucha a nadie, es un Dios misericordioso y amoroso, que a todos nos ama. Sí. Lógicamente, pero bien, dale bien, también perfecto. Estamos hablando de TV. Estamos perdiendo la señal. Bueno, hemos perdido en este momento la señal, pero vamos a ver si conseguimos de nuevo a la doctora Daina Reyes. Doctora, cuando usted me diga si la estamos escuchando nuevamente, doctor, ¿está ahí? Bueno, señoras y señores, vamos a tratar de conseguirla nuevamente a la doctora, pero interesante el tema que estamos hablando sobre la violencia y cómo este tipo de violencia se da. Ya tenemos a la doctora nuevamente. Estábamos hablando sobre la violencia y cómo romper con esto. Pero desde el punto de vista religioso, porque siempre meten a Dios en el medio y dicen, si no aceptamos esto, tú estás pecando, si estás fuera de esto, estás incluso. Podría decir que a veces tenemos en las iglesias, de cada 100, 90 están allí en vez de estar en la calle buscando almas porque se les sienta y no se les permite hacer nada. Exacto, codependiente también, Rey. Un porcentaje bien alto es codependiente y por eso hacen lo que ellos dicen. Una persona codependiente es una persona manipulada, una persona que pierde su identidad, una persona que al quitarte los méritos, tu autoestima empieza a bajar. Y cuando tu autoestima empieza a bajar, tú pierdes a ser y tú trabajas base. Es bien doloroso, pero es la realidad que se está viviendo últimamente. Es la realidad. Desgraciadamente. Es la realidad. Bueno, doctora, vamos a hablar para tenerla más adelante en otro programa. Mire, a todos los que nos están viendo en este momento, estamos mostrando y le quiero mostrar a todos ustedes la página de internet de la doctora Daina Reyes. Asimismo, usted puede conseguir como dainareyes.com. Búsquelo como
DainaReyes.com y ahí puede conseguirla, también la puede buscar en Facebook, porque hay algo interesante que me gustó de lo que hace, y es que en la página estuve viendo que la gente puede hacer cita para consejería de manera remota. Y me gusta esto porque es un tipo de consejería bien confidencial, donde la persona, estando en otro país, en otro estado, puede tener una consejería sin estar ahí, sin tener que ir a una oficina físicamente. Correcto. Eso es una de las cosas que... Bueno. Sí, estamos... Es más flexible. Hay personas que están padeciendo de una ansiedad, de ataques de pánico, o otras situaciones que están pasando. Entonces eso facilita también, porque estas personas pues no les gusta salir de su casa. Entonces, okay, ¿quién ayuda a estas personas? Pues facilita las terapias online, Skype. También el anonimato de no estar yendo a una oficina, sentarte alrededor de otras personas. Sí. Esto también facilita que no tengan transportación, porque yo he tenido muchos pacientes que inclusive no solamente por Skype, se ha ido a visitar a su casa. También, por ejemplo, yo he tenido pacientes que me dicen, mira, Daina, yo me voy a tener que mudar. ¿Qué voy a hacer? Entonces, al ya tener esa confianza con esa consejera o consejero, pues tiene la facilidad de estar en otra área y no perder su tratamiento. Es bien importante el seguimiento. Eso es así. Bueno, y le doy las gracias. Aparte de eso, hay gente que va a una terapia de matrimonio y prefiere estar a 10 millas de distancia. Correcto. Y entonces, que digo, no, que vaya mi esposa allí, y yo lo que tengo que decir lo voy a decir a 10 millas para que no me den allí. Eso es muy cierto, Rey. Exacto. Bueno. Inclusive, Rey, se ha visto situaciones que me han pasado a mí, que por ciertas situaciones de ira o de una situación que se fue fuera de control, y una persona tiene un restraining order, o sea, restricción de orden de que no pueden verse por ciertas situaciones, por X o por Y, pues eso también pasa, okay, que uno tiene pues que empezar a trabajarla así. Aparte, eso es muy aparte. Bien, eso es muy bien. Pero la actividad que van a tener pronto, ¿dónde va a ser? ¿De qué se trata? En los minutos finales. Va a ser en Tampa. Estamos trabajando en logística, va a ser en Tampa. Va a ser en dentro de un mes. Se va a tratar sobre la violencia verbal, pero también quiero comentar que va a ser como algo íntimo, como una charla, como algo educativo, pero también no solo ese tema. ¿Cómo ayudarte a tener seguridad en ti mismo o en ti misma? Porque puede ir varones y hembras también. ¿Cómo recobrar la autoestima, tu seguridad? ¿Cómo empoderarte? Uh-huh. ¿Cómo ayudarte espiritualmente? Todas estas áreas se van a cubrir. Y también la área donde nos vamos a ayudar a las herramientas y hablar un poco más del tema de la violencia religiosa. Muy Vamos bien. A tomar esa área con el doctor Jesús Torres también. Muy bien, excelente. Gracias, doctora Daina Reyes. La vamos a tener más a menudo aquí en el programa, así que vamos a cuadrar eso para tenerla ahí. Y la próxima vez que la tengamos, lo vamos a hacer en vivo en la mañana para también poder atender llamadas telefónicas en ese momento, cualquier persona que tenga una pregunta, o contestar a todos ustedes. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Terapia. No. Señoras y señores, esta es La Terapia de la Mañana y estamos agradecidos a todos ustedes que estén con nosotros aquí en el programa número uno en la mañana. Dime. Dime si te gusta.
Eres mi cuchi cuchi, mi corazón de melón, mi coquito azucarado, eres tú mi inspiración, mi china, mi mamacita, eres tú mi corazón, eres lo que yo más quiero, que lo diga mi canción. Dime si te gusta. Recuerde que usted nos puede ver a través de todas las plataformas de Facebook, nos puede ver a través de YouTube, nos puede escuchar también a través de Noticias Generación News. ¡Todo el mundo arriba! ¡Yes! Me gusta, me gusta. Todo lo que yo siento te lo digo en mi canción. Si la escuchas por la radio va a llegarte al corazón. Vas a ver que yo te quiero, que no te puedo olvidar, que por tu amor yo me muero y que quiero regresar. Dime si te gustó, te gustó, te gustó. 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 Bueno, señores y señores, queremos darle las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el día de hoy. También le damos las gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da de poder hablarles y que ustedes nos pueden escuchar. Que ustedes nos den su oído por el espacio de estas dos horas. Gracias a todos ustedes, los amamos, los queremos. Gracias por el apoyo que siempre nos dan. Para nosotros, créanme, que es bien, bien importante. Te gustó, te gustó. Dime si te gustó, te gustó.